Estamos con Miguel, uno de los responsables de Chico Negro, aquí en el Hipódromo Las Flores, en la previa de la Copa Challenge que se viene ahora para el próximo 26. Bueno, Miguel, primero gracias por atendernos y por brindarnos esta nota y contanos cómo se prepara todo con Chico Negro. Hola, sí, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gaona y soy el cuidador de Chico Negro y estamos muy bien para la carrera. Y ojalá que Dios quiera y ganamos todo. Hace un mes que ya estamos acá en el hipódromo y, como te iba a decir, Chico Negro ahora se está más mejor como para correr ya. El caballo, ¿cómo lo ves en la cancha? ¿Cómo lo ves que agarró la pista y todo ese tema? Sí, el caballo ya se adaptó en la cancha y recién le hacemos un trotecito y se adaptó muy bien la cancha. Me imagino que es un orgullo para ustedes representar a su país, a Paraguay, y con este gran caballo, porque es un caballo muy importante y viene a correr esta carrera con muchas ganas, el caballo con mucha fuerza para poderse llevarse un buen resultado, ¿no? Sí, y somos muy orgullosos de nuestro caballo, que es el Chico Negro, y le agradecemos al propietario que nos mandó acá en Argentina. Y Chico Negro es el mejor en Sudamérica. Le agradecemos a don Gaspar y a don Teto Morel. Bueno, Miguel, te agradecemos por estas palabras. Ya lo estuvimos filmando el caballo en la cancha, se lo ve muy bien, se lo ve muy lindo. Y bueno, te deseo la mejor de la suerte para el próximo domingo. Y si querés mandar un saludo a tu gente de Paraguay, a la que te van a estar viendo, te deseamos la mejor de la suerte para el 26, que te lleves un buen resultado y que sea una buena carrera, ¿no? Sí, gracias. Y les mando saludos a todos que están en Paraguay y le agradecemos a ustedes también. Y ojalá que ganemos todo. Chico Negro es el mejor. Y gracias a ustedes. Bueno, gracias Miguel. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios quiere. Dale, dale. Gracias. Dale, gracias.